Las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre, mejor conocidas como UMA, son terrenos forestales que se destinan voluntariamente para la conservación del hábitat. Contienen fauna silvestre o especies forestales que es importante conservar, y cuando se tienen suficientes, está permitido su aprovechamiento de forma sostenible y bajo un plan de manejo. En el territorio de matorral xerófilo y selva caducifolia del ejido San Pedro Tetitlán, sus pobladores tienen una UMA de venado cola blanca y pecarí de collar. En la actualidad, sus ecosistemas están en equilibrio. La cantidad de ambas especies de fauna permite su aprovechamiento y se ha convertido en uno de los medios de vida de las personas ejidatarias. Antes de constituir una UMA, pasaron por un proceso de cuidado y conocimiento de sus recursos, así como de toma de decisiones en conjunto. Empezamos a monitorear todo lo que es el ejido de San Pedro Tetitlán para saber cómo o qué tanto de animales que se tiene dentro del ejido, pues se monitoreaba huellas. En esa época pues no teníamos las cámaras, entonces lo que nosotros hacíamos hacer recorridos en todo el ejido y ya posteriormente convocábamos a la asamblea, y de ahí resurgió, como tenemos nuestro técnico, ¿por qué no solicitar una UMA? Elegir una actividad productiva en el ejido era una necesidad, debido a que en el periodo 2012-2016 contaron con apoyos del programa Pago por Servicios Ambientales, cuyo principio es propiciar la conservación activa de los ecosistemas, es decir, que además de prácticas de protección, restauración y conservación, se realice una actividad económica compatible con el medio ambiente que genere ingresos y bienestar. Fuimos a un curso de comunidad a comunidad para ver qué es una UMA, cómo se operaba, y pues en donde ellos ya tenían 10 años de experiencia. Y claro, y nosotros nos recibimos día con día los cursos, cómo se manejaba, cómo se ponían las cámaras de fototrampa, cómo se recibía un cazador, qué alimentación les daba, cuál es el trato, los costos, y nos explicaban la responsabilidad de manejar un arma, y con la ayuda del técnico solicitamos ante la dependencia de la CONAFOR, y ya de allí pues se giró una solicitud ante la SEMARNAT, y gracias a ello pues nos dieron ese registro. En marzo de 2017 quedó formalmente registrada la UMA de San Pedro Tetitlán para el aprovechamiento de venado cola blanca, y en 2019 se obtuvo el registro del pecarí de collar. Desde el establecimiento de la UMA, sus integrantes han dado mantenimiento a los cuerpos de agua para asegurar la disponibilidad de líquido para la fauna y una serie de actividades más. Las actividades que realizamos son los transectos para el aprovechamiento del venado cola blanca y el pecarí de collar, así como el acarreo de agua hacia los bebederos en los puntos estratégicos del polígono de la UMA. También realizamos la rehabilitación de los senderos hacia los puestos de tiro para los cazadores, como también los recorridos de vigilancia para el cuidado y conservación de la flora y fauna silvestre. En septiembre de 2017, el ejido San Pedro Tetitlán resultó beneficiario de su segundo ciclo de apoyos de pago por servicios ambientales, el cual culminó en 2021. Con dichos recursos integraron una brigada para prevenir incendios forestales y realizaron talleres y obras para mantener la cobertura forestal. Además, en esta ocasión, como proyecto productivo a largo plazo, se propusieron desarrollar un centro ecoturístico a partir de la rehabilitación y construcción de cabañas destinadas a visitantes del ejido, entre ellos las personas con permiso para cazar dentro de la UMA. A la par de las actividades productivas y de conservación, el ejido San Pedro Tetitlán avanza en otros ámbitos con el acompañamiento de una extensionista comunitaria. Mientras cometía miak, por no tome que tan chmacaque, o tejo tequitiltique, vamos a cajahuiltique, chique mía tequit.
Comisión Nacional Forestal. Gobierno de México.